Hola, te saluda Nadia Guerrero de Williams y estoy muy contenta que te mantengas aquí en el devocional de 30 días ¿Por qué tengo que orar por mi esposo? El tema de este día se titula Saber Escuchar. La correcta comunicación implica escuchar con el corazón a la otra persona. Saber comprender con humildad sus puntos de vista. Saber ceder cuando sea necesario. Saber aceptar opiniones es parte importante de saber escuchar. Y como esposa sabia, aplicando todo esto, podremos influir positivamente en nuestros esposos para tomar decisiones en base a lo que Dios espera de los dos. Oremos. Querido Señor, por favor, ayúdanos a saber escuchar. Recuérdanos la importancia de doblegar nuestro orgullo y propios razonamientos para tener la humildad de comunicarnos y entendernos mejor y efectivamente. Este día oro para que ayudes a mi esposo, que también a mí recuerdes que debemos escuchar más que hablar. No solo escuchar, sino más bien esforzarnos a entender que necesitamos estar tratando de comunicarnos con la otra persona. Encontrar la forma de poder ayudar a la otra persona y ser de bendición no solo por escuchar, sino también por actuar. Ayuda a mi esposo a escoger sus palabras, que las escoja bien. Que sean palabras llenas de dulzura y gracia, pero también con oídos y mente para prestar atención cuando se requiera, cuando se lo pida. Gracias por escuchar mi oración, Señor, de una forma especial. Tú sabes escucharme muy bien y me siento amada por eso. Todo eso te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Preguntas. ¿Qué está comunicándome Dios a mí en lo personal con este tema? En lo práctico, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi matrimonio, en mi relación directa con mi esposo? Cuando mi esposo me está contando algo, ¿estoy de verdad poniendo atención? Tarea del día. Mantendré una comunicación entre toda mi familia. Escucharé sin hablar, sin interrumpir y responderé con sabiduría divina. Versículo de estudio. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Santiago 1, versículo 19 al 20. Salmo 25. A ti, Señor, elevo mi alma. Mi Dios, en ti confío. No permitas que sea yo humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has demostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno.
bueno y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Tendrá una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor brinda su amistad a quien le honra y les da a conocer su pacto. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Crecen las angustias de mi corazón. Líbrame de mis tribulaciones. Fíjate en mi aflicción y en mis penurias y borra todos mis pecados. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos y cuán violento es el odio que me tienen. Protege mi vida, rescátame, no permitas que sea avergonzado, pues en ti busco refugio. Sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Libra, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Salmo 25. Para terminar, quiero darte gracias por mantenerte aquí en este devocional de 30 días, porque tengo que orar por mi esposo. El día de hoy, con este tema tan importante que es saber escuchar. Saber escuchar es mantener un oído presto para poder entender lo que le está sucediendo a la otra persona. En el caso de tu matrimonio, es saber escuchar a tu esposo. Con sabiduría, Dios nos instruye para poder entender lo que estamos escuchando de nuestros esposos. Ellos esperan de su esposa la ayuda idónea para poder encontrar un consejo sabio y para poder alinear ese consejo a una decisión acertada. Así que la mejor forma de que tú puedas entender y saber escuchar a tu esposo en cualquier tiempo, en cualquier momento, es orar a Dios para que te dé esa sabiduría y entender cómo debes saber escuchar. La sabiduría que Dios nos entrega nos ayuda a tomar el camino correcto en la comunicación. En ocasiones estamos veladas porque el resentimiento, el odio, el rencor hacia nuestros esposos ha hecho que pongamos una pared y que esa comunicación sea totalmente nula. En ese momento es el tiempo en el que debes orar para pedirle a Dios que pueda abrir canales divinos de comunicación entre los dos y que de esa manera puedan aprender a escucharse el uno del otro. Así que hoy te insto a que ores por tu esposo y ores por ti para poder romper esos corazones endurecidos y que sea Dios formando nuevamente una sabiduría divina que los lleve a entender, a escucharse y asimismo a mantener una comunicación y que pueda haber
un camino de regreso al amor y al perdón. Así que también te recuerdo que puedes dejar aquí en comentarios tu pedido de oración, suscribirte a este canal y compartir este video con más mujeres que puedan llegar aquí para entender qué es lo que Dios quiere para nuestros matrimonios. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Ahora los Buenos Somos Más. Me puedes encontrar en Instagram como Nadia de Williams. Y así también compartir este canal con las demás personas. Recuerda que esto es solamente un granito de arena para poder alcanzar a más mujeres, a más matrimonios, a más esposas que quieran caminar de la mano de Dios para que sus matrimonios puedan ser restaurados. Gracias por mantenerte aquí y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.